Muy buenas noches y bienvenidos a la sexta edición de MasterChef Celebrity. Nuestras nuevas celebrities vienen más preparadas que nunca y tendrán que demostrar sus habilidades en las cocinas. Van a sufrir más que nunca. Yo te puedo decir a ti, muñeco, que te como tu cara. ¿Has enterado, muñeco? Sí. Quedan por delante 12 semanas trepidantes. ¡Llamar a los bomberos! ¡Oh, Dios, se está quemando MasterChef! Vamos a hacer la duxel. Una duxel. Eso no sé lo que es. A mí me habla de español. Pues reinvéntate. Estáis a punto de ver si los aspirantes de esta edición son tan traviesos como vosotros. ¡Me aburro! No digáis más eso, ¿no? Estoy harta. ¿Pero qué tipo de programa de televisión es este? Hablando en serio. ¡Cállate! ¡Qué jaleo! No, ¿qué esto follón? Es una casa locos. ¡Oh, fu, qué sofocón tenemos, tío! Esto es demasiado. Porque hemos venido aquí solo para hacer lo típico y vamos a salir haciendo cosas con nitrógeno líquido. Oh. Un elenco de esta categoría requiere unas pruebas de altura. Y así va a ser. ¡Adiós! ¡Ay, qué calor, que nos chocamos! ¡Ay! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a ese equipo rojo! El tiempo se agota. Me falta ritmo a las dos cocinas. ¿Oído? ¡Vamos! ¡Sí, che! ¡Sacadme de aquí! Vamos en ese orden. Uno rueda, otro tal, otro métele. ¡Oh! Verónica, aguanta ahí, que voy. Pero madre mía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Tanto calor tenemos? Tengo yo ese cuerpo, estoy en la Guardia Civil todos los días allí. Om Shanti. Me va a venir un ataque de nervios, te lo juro, ¿eh? Desde que os conozco, mi vida está cayendo en picado, ¿eh? Jordi, te quiero, guapo. Muy bien, muy bien. Me ha besado Victoria Abril, tío. Como no quiero dramas, os adelanto que hoy habrá acción de la buena. Aspirantes, bienvenidos al exterior más cinematográfico de MasterChef. ¡Cuidado! Déjame en paz, por favor. Cálmate porque estoy haciendo tres cosas a la vez. ¿Y yo qué te crees que estoy haciendo? A partir de ahora, mando yo, ¿vale? No me da la gana, soy la capitana. ¡Te callas! Tener que aguantar a alguien que me esté gritando continuamente aquí no me hace gracia. No me voy a mover. Yo de aquí no me muevo. Mejor me voy a callar. Sí, cállate mejor, sí. Me quiero ir. Los comensales ya han esperado lo suficiente, así que estamos fuera de tiempo. Me voy a cocinar. ¡Ale, ale, ale, ale! Nosotros no cantamos bien, pero lo hacemos con mucho sentimiento. Mojo pico. La rica salsa canaria se llama mojo pico. Yo tengo un dolor de cabeza. Palomo, di algo. Mira a María ahí con el vino, con el pero, queso. Señor, ¿y usted quién es? ¡Calla! ¡Victoria! ¡Tiene que estar en el cazo ya! ¡Verónica! ¡Verónica! ¿Sabes lo que es estar callada? Pavo con las esperificaciones llorona. Sí. Esperificaciones. Esperificaciones. De esperar. Nos tienes totalmente alucinados a los tres miembros de este jurado con el desparpajo que tienes en la cocina. Madre mía. Y aquí es un reflejo de la actitud que has traído y de la actitud que nos quieres mostrar. ¿Os pensáis que yo hago esta sinvergonzonería aposta porque yo quiero hacer el peor plato de la historia? Lo que hay es mal trabajo. Vale, sí. Yo no digo que no, que digo que igual tengo suerte e incluso se puede comer. No, está rica. Está muy rica. Está muy rica. Es una réplica perfecta. Suavidad, gusto, estética, sabor. Perfectamente clavado. Gracias. Una oportunidad con vosotros no hay que desaprovecharla. Esta edición es muy especial. Me llevo muy buen sabor a vuestras energías maravillosas. Este es el MasterChef Celebrity con verdadera celebrity. Habrá que aplaudir, ¿no?